was wondering, why is Cornell black now? Okay, hold the fuck up. That's a good question. That's why I should have started with that. It's not your fault. It was like, why you make them black? Why can't have anything, man? No, no, don't clap. Hold on. Wait. How many fucking black cartoon characters is it on TV right now? I name five. I'll give you time. Fue la Comic Con hace un poco tiempo y eso fue lo que dijo Tyler, the Creator, y fue algo que me dejó pensando. Y en sí, en serio, no hay ningún personaje afrodescendiente en ninguna de las animaciones de ahora. O si existe, simplemente es un personaje secundario o incidencial, lo cual es muy raro. Yo recuerdo que cuando era un poquito más pequeño, tenía unos 8 o 7 años, empezaron a pasar la familia... Pasaron en Disney Channel una serie que se llamaba La Familia Proud, que era... Toda la familia era afrodescendiente. La personaje principal era Susie Proud, si mal no recuerdo, si no aparecerá aquí la corrección del nombre. Y en sí todo el elenco eran actores que eran afrodescendientes. Recuerdo que Chris Rock era el papá. ¿Tú alguna vez lo viste, Javi? No, se enfocó triste. Después de un tiempo también estaba Static Shock, también pasaba el pedo de este, que también es un personaje afrodescendiente, que de hecho también es un personaje afrodescendiente de los cómics, que fue su sidekick durante mucho tiempo. No recuerdo muy bien el nombre del superhéroe, pero era de DC Comics. Como dijo Tyler, the Creator, yo sí recuerdo Fillmore. Fillmore estaba de huevos, ¿o no, Javi? Ah, huevo, era la noche. Fillmore era este pequeño niño que era como de monitor de pasillo, una mierda super estadounidense, que estaba... Sí, güey. Que estaba con su sidekick, que era una asiática con mente... No, con memoria fotográfica, esa madre. Con memoria fotográfica investigaban y más de... Sí, estaba de huevos. Era como un CSI, pero con niños y en la escuela. Y es increíble cómo también en los chicos de barrio había más inclusión. De hecho, número 5 era afrodescendiente. Aunque aquí en México era latina, se supone. La serie de Fat Albert... yo recuerdo ver unos cuantos episodios. Era la leche, güey. Sí, no mames. Recuerdo ver pocos episodios porque yo en realidad la vi en internet, porque no me tocó a mí. Y últimamente, en sí, hay muchas series en IRL, en live action, que tienen personajes afrodescendientes, como el Comic Relief. No hay muchas series con un personaje afrodescendiente como personaje principal, así como es en Blackish, que está muy buena, pueden verla. The Fresh Prince of Bel-Air, gracias Javi, es una de las series más increíbles que jamás haya visto en mi vida, y todos son afrodescendientes que viven en Bel-Air. Hay Storm Raven, que, bueno, It's So Raven en inglés, que también tuvo un spin-off que se llamó Cody in the Wild House, que es de su hermanito y su papá que se van a la Casa Blanca porque su papá era chef. Entonces empieza a trabajar en la Casa Blanca, también estaba muy de huevos. En las películas hay un chingo de películas con personajes afrodescendientes. Digo, Moonlight ganó el Oscar y se lo tenía muy merecido. Me encanta esa película. ¿No has visto Moonlight, Javi? No. Vela. Está muy de huevos. Mahershala Ali, que es uno de mis actores favoritos de esta época, apareció en esa película y de hecho también es productor. Una de mis películas de animación preferidas en todo el mundo de Disney es La Princesa y el Sapo. Tiana es increíble. Es una de mis princesas de Disney favoritas. Y aparte es una animación increíble. Hay personas que manejan países que son totalmente intolerantes. No solo a las personas afrodescendientes, sino a latinos, a personas asiáticas. Musulmanes. Bueno, Asia yo estoy hablando de... Los discriminan por su cultura o por su religión, lo cual se me hace una estupidez. Es algo que... Aún en estos tiempos existe y va a existir. No creo que se acabe en un 2x3 o nunca. Esto fue todo por el video de hoy. Gracias por verlo. Espero que te haya gustado un chingo. Si sí lo hizo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, no cuesta nada. Vamos a dejar nuestras redes sociales aquí en la pantalla y abajo en la cajita de descripción. Muchas gracias. Recuerda, Javi.